7:11. Informaciones de esta hora para ustedes. Vamos al programa nacional de la agencia de noticias RPTV. Carlos Armando Gómez, Yair Díaz con la información. Panorama Nacional, noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí está toda la información a esta hora del día del panorama nacional. Comenzamos. La Contraloría General de la República instaló una auditoría de cumplimiento con el fin de buscar responsables en el desastre ambiental originado por el pozo Lizama 158 en el departamento de Santander. Edwin Suá. El caso de la tragedia ambiental irreparable en el departamento de Santander causado por el afloramiento de petróleo del pozo Lizama 158 en el pasado mes de marzo fue catalogado por el propio Contralor General Edgardo Maya Villazón como de alta importancia, por eso ordenó incluirlo en el proceso de responsabilidad fiscal dentro de este periodo. El Contralor Delegado para el Sector de Minas y Energía, Ricardo Rodríguez, explica los objetivos de esta auditoría de cumplimiento que se acaba de instalar. Es un ejercicio fiscal que va a durar 2 meses y sobre los cuales pues espera entregarle resultados al país. El segundo propósito era instalar la auditoría de cumplimiento para lo que son las inversiones offshore, todo lo que es costa afuera, por parte de Ecopetrol y la ANH, con el propósito de garantizar el abastecimiento de hidrocarburos a futuro para Colombia.